Bi urte eta azte igaro dira Bilboko areatza honetan, bide bat ibiltzen hasi ginenetik. Hautezkunde kanpaina bitxia abiatu genuen, 2000 eta maikako maiatzaren bosteko gau hartan. Epalen baimena behar omen genuen, herritarrek hautatuak izateko. Handik amaboz egunera, baina argi erakutsi genien, gu milaka eta milaka herritarren nahiari esker, eltzen ginela Euskal Herriko erakundetara. Dos años ya del inicio de un camino que algunos se empeñaron en cubrir de obstáculos, pero que sorteamos. No con el aval de ningún órgano judicial al servicio de intereses políticos. Porque el único aval que necesitábamos para llegar a las instituciones era el de la ciudadanía. Y lo obtuvimos con creces. Tras un proceso ilusionante en el que pusimos las bases para transformar la política municipal y foral, bien desde las instituciones en las que conformamos mayoría pero también en aquella en la que ejercemos la oposición. No vinimos a las instituciones a ocupar asientos moldeados a la usanza de viejas formas de hacer política, políticas excluyentes y opacas, alejadas de las necesidades de la mayoría. Al contrario, vinimos a llenar de oxígeno el aire viciado de las parcelas de poder de una casta dirigente, atrincherada en gobiernos que dan la espalda a las personas. Porque se creen por encima de nosotros, de la sociedad. Llegamos para demostrar que existe otra manera de hacer las cosas, comprometida con las clases populares. Egun iñois baño guellago, l'angüil en scuvi deak defenda tu beardi tu E reforma eta murrisketen aurrean alternatibarik es da gola es da diote. Baña badira alternatibak, beetic eta skerretik. Proposa Chen Tugunac. Quienes nos comprometimos con este camino nos enfrentamos día a día con toda clase de trabas para desempeñar nuestro trabajo en la posición. A menudo ocultan información, maquillan datos y hacen todo lo posible para esquivar el control de sus gobiernos. Cierran las puertas a la participación de la ciudadanía e incluso lo hacen con nosotros y con nosotras. Y lo hacen porque en realidad creen que basta someterse a las urnas una vez cada cuatro años y olvidarse después que se debe gobernar poniendo como prioridad absoluta la vida digna de las personas y no el privilegio de algunas grandes empresas. Así décadas de gobierno Gelchale nos hacen pagar en, deuda, en derechos la deuda contraída por macroinfraestructuras sin beneficio social, como la Supersur o el BEC. Y no contento con ello, el PNV sigue en su empeño de hipotecar nuestro futuro con trenes que no llevan a ninguna parte y nuestra salud con incineradoras que solo obedecen a los intereses económicos de empresarios afines. Selitazunak seiltasun, aurrera aurregi guindugu biurte auetan, eta lortu dugu política politikan kerasko baldintzatu eta aldarastea. Informazio askuratu tu eta errita Partekatzeko aleginak ere fruitak eman ditu. Elkarlanari ateak ireki dizkiogu. Herri txiki zein hiri handietan, guztietan dagoelako zer ikasi eta zer aldatu. Gehiegikeriak iruzurra eta jarrera despotikoak salatu ditugu eta egiten jarraituko dugu. Eta zalantzarik ez izan oposizio erakaitxilea dela gurea. Sistema bidegabe onetara e gaituen ereduari erai eraikitzea baita. Porque es nuestro compromiso hacer todo lo posible para transformar este modelo injusto y excluyente. Porque tenemos una alternativa y tenemos la fuerza y la legitimidad para ponerla en marcha. Hay por delante otros dos años en los que seguiremos asumiendo el compromiso de transformar las políticas públicas con los cuidados como eje central de las mismas, impulsando cambios hacia una fiscalidad realmente justa y progresiva, fomentando la participación ciudadana en todas las decisiones y trabajando para que los derechos de las personas sean una realidad no condicionada por los dictados de instituciones ajenas. Y esto es una necesidad que nos han recordado las calles. exigiendo el fin de los desahucios defendiendo un sistema público y universal de políticas sociales y reclamando que no exista una sola agresión más contra las mujeres. Porque hasta cuándo las mujeres debemos seguir aguantando explotación, precarización y la colculcación de nuestros derechos. Son solo algunas de las luchas, también recogidas por paredes como aquella que dice en la ciudad del mejor alcalde del mundo, la gente se suicida por no tener vivienda. Asko da aldatu beharrekoa eta asko da ere. Orain arte eginiko urratsetan aldatutakoa bada ordea bi urteren buruan aldatu egin den gauza bat. Gure ilusioa, gure konpromisoa eta lanerako gogoa, elkarlanetik eta herritarren eskutik